Secretario del Comisariado de Bienes Comunales. De igual manera, estos jóvenes haciendo su mejor esfuerzo en este día. Como cuarto lugar, el equipo Tundras, para que pase también al frente a recibir su premiación correspondiente. Dando el saludo, la premiación lo entregará el CEN Isael Luis López, tesorero del Club Deportivo, para que en buen momento le hace entrega de este bonito y hermoso varón, que es un símbolo que los saca adelante, jóvenes deportistas. Con esto estamos terminando la entregación en la rama juvenil. Pasamos a continuación en la entrega de premios en la rama femenil. También quiero un caluroso aplauso para estas chicas que motivadamente esforzaron para ser partícipes en este evento deportivo. En primer lugar, el equipo local de aquí de la localidad de San Andrés el Alto, para que pasen al frente a recibir su premiación correspondiente. La entrega lo hará el C. Aureliano López Antonio, alcalde único constitucional. Ahí están estas chicas de acá de la localidad que hicieron su mejor esfuerzo para poder participar en este evento. Segundo lugar, el equipo de Panteras, para que pase al frente
a recibir su premiación correspondiente. Los aplausos. La premiación lo hará el C. Timoteo Padilla López, presidente del Consejo de Vigilancia. Como tercer lugar, también tenemos al equipo Mineras, para que pasen al frente a recibir su premiación correspondiente. La entrega lo hará... Bueno, pues por ahí nos dicen, ustedes dirán en qué momento sale. Vamos a hacer la entrega de la premiación correspondiente a los siguientes equipos en la rama juvenil. Que ha ocupado en primer lugar el equipo de Lobos, para que pase al frente a recibir su premiación correspondiente. Como primer lugar, la entrega lo hará el C. Lucio López Velasco, agente de Policía Municipal. Ahí los aplausos para estos jóvenes deportistas que nos vinieron a... Un poquito más... ¿Sale por ahí? Claro, más un poquito medio, ¿no? Sí, por ahí, ahí está. Ahí está. Bueno, pues ahí estamos. Sí. De nuestra empresa forestal. Como cuarto lugar, tenemos al equipo de Gacelas, para que parten eso sí es la motivación. En la entrega lo hará el C. Juan Ramírez Gómez, secretario del Club Deportivo. Ánimo, muchachos. A continuación, le cedo los micrófonos a nuestro agente municipal, que en estos momentos también nos va a dar las palabras. Bueno, apreciable público que se encuentra presente hoy en esta noche, quiero agradecerle a todos los jóvenes deportistas que participaron hoy en este día, 1 de diciembre del año 2017. Estos eventos se han organizado para que los jóvenes vayan conociendo los lazos de amistad que se llevan entre los pueblos y los vecinos. Para los jóvenes de San Pedro el Alto, un saludo muy especial de parte de esta autoridad. Quiero decirles al Club Deportivo que gracias por los trabajos que ellos se han llevado a cabo durante este día. En estos momentos, como agente municipal, clausuro este evento que se llevó en este día, siendo a las 8:59, declaro legalmente clausurados los eventos. Y gracias a todos los que participaron y los que se retornan a sus comunidades, que reciban, que se lleven un buen saludo de parte de esta comunidad de San Andrés del Alto. Y están invitados para el baile con Cristian Hernández. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues los aplausos pues para nuestra autoridad municipal. A continuación tenemos la rotación. Y gracias a autoridades también que nos acompañaron en la mesa del presidio. Después de esto, pues viene el grandioso baile.
Bien, gente bonita, me da muchísimo gusto ver que toda esa gente hermosa ya se está preparando para ponerse a bailar la música, la música. Claro que sí, muy buenas noches, familia, ¿cómo estamos? Estamos de nuevamente, después de que estuvimos anoche aquí con los amigos de Veloz de la Sierra, hoy con Cristian Hernández. A continuación voy a mandar estos cordiales saludos pues a todos los familiares de estos jóvenes que hacen este esfuerzo por ahora sí brindarnos esa amabilidad. A la familia ahí de el gran amigo Gabriel Padilla García, ahí están por ahí. Órale pues, a todos cordial saludo de este gran amigazo y primo mío. Órale por ahí también a la familia de Leonor García López, por ahí el señor Melchor y familia, y a todos sus seres queridos, estos amigos les mandan un cordial saludo. A continuación, el joven y amigo nuestro y primo también, Manuel Luis López, saluda a toda la familia aquí de San Andrés el Alto y a todos sus amigos que en honor a este bendito día, primero de diciembre, hacen este esfuerzo para que toda la gente por aquí participe y disfrute de este evento. A los amigos y familiares de Marcelino Padilla López, órale también, aquí estamos conviviendo. Saludos pues y saluda a todos sus hermanos, primos, parientes acá en San Andrés. Salomón García Pablo también, Fabián García Pablo, órale pues, con gusto y cariño. Ahí está su papá, sus hermanos, sus primos, órale pues. A mi carnalito por ahí, Marcelo Padilla García, CMI Padilla García. Órale, con cariño de siempre, yo lo escucho y me gusta participar con ellos. Órale también al amigo Zoilo López García, un gran amigazo nuestro también. Fíjense cómo nos brinda el cariño, esté donde esté, pero quiere que mi gente disfrute a lo máximo. Adelfo Padilla García, otro gran hermano mío también. Amado López, otro primazo, y esposa por ahí, Rosalba García. Órale pues, fíjense cómo la vamos a pasear esta noche. Al gran amigo Luis Alberto López y otro amigo más, Pedro Pérez, por ahí, la familia de el amigo Rafael, por ahí a la jefa, por ahí manda a este joven este cordial saludo. Quiere que la disfruten a lo máximo en esta noche. A continuación también al joven Emilio Velasco y Lázaro Velasco, para que la familia por aquí la disfrute a lo máximo en esta noche. También a la familia Antonio Reyes, por ahí al señor Herminio Antonio Reyes y su jefa por ahí, para que de parte de Elena Antonio Reyes dice que mi raza disfrute a lo máximo esta noche, incluyendo a Mario Sánchez también. Pues estos grandes amigos han hecho el esfuerzo de patrocinar a los amigos de Veloz de la Sierra, a Cristian Hernández, y con todo lo que pudieron, y dice que Cristian Hernández participe en esta festividad. Saludando también a nuestra autoridad municipal, constitucional, comunal y a todo el público. Pues en buen momento, quedamos y que disfrutemos todos lo máximo en esta noche. Y como dice, a los amigos se les recibe con un mezcalito que vamos a ofrecer. Es un cariño pues que nos envían también nuestros amigos y paisanos allá en Columbus, Ohio, y donde quiera que anden. San Andrés siempre con ustedes, y que sigan los aplausos del público. Es así como que tienen frío, pero más al ratito vamos a aplaudir con los pies. Ándale pues. Bien, vamos a... Dice el chivo flaco, dice,
vamos a continuar con ellos ustedes, tomar ritmo sabrosito para que sigan moviendo el bote, moviendo el moñillón, así, así bonito como lo están haciendo ahorita. No queremos que este ánimo de caiga. Y arriba San Andrés de Barcos y Matlán, ¡que viva! Híjole, qué ambientazo, ¿eh? Ya pasen los mezcales. El medallito. Arriba, Chalajero, dice.
música que nos fue llevando para todos ustedes. Y luego seguimos con la música, ya saben, música porque me va de bote, mollón, el culito, ¿qué más? ¿El qué? Es ya no paro del frío. ¿Un mezcal? ¿Quieren un mezcal? Por aquí solicito urgentemente mezcal para matar el frío. Si hay alguien que auxilie a estas pobres personas, si no van a morir de hipotermia.
presente aquí con todos ustedes. Cristian Hernández se está llevando para toda la gente bonita de San Andrés en Alto. ¡Claro que sí! Para todos los que chupan, hay que visitar la cantina. Y por eso, yo también me voy a comprar una. Me voy a comprar una cantina. ¡Sí, señor! ¡Dice! De otra forma no se puede comprender.
Thank you.
Thank you.
Fiesta patronal en honor a nuestra Virgencita de Guadalupe. Por ahí un grandioso baile, ahí con la roca nada más. Otro baile más perrón por ahí. Y me imagino que también el amigo Polchín por ahí va a estar ahí dando esta iluminación y sonido. Anoche lo dijeron, tiene el número uno por ahí en audio. Órale pues, mandamos a toda la raza bonita, a los que están ahí de San Pedro el Alto, los que vienen de las huertas, pura familia, compadres. Así es que a disfrutar a todos los amigos que, los de la vía pública, disfruten, ya que pues se la pasaron por ahí muy apretadores durante estos días, pero pues hoy es familiar, con ese cariño, con ese respeto, pues vamos a disfrutar. Para cerrar con broche de oro nuestra festividad San Andrés Apóstol 2017. Y venga de ahí, Cristian Hernández. Bien. ¡Habla, mamelito! ¡Habla de las viejitas! ¡De las que nunca, 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 nunca pasaron! ¡Hablo de los tucanes de Tijuana! ¡Y dice!
de una mujer. Ahorita ya debe ser una abuelita. Eso sucedió por ahí en los años 80, creo, 85, 90. Tenía 20 años, tiene como 50, igual como el ingeniero de audio. Bueno, esta mujer viene a los bailes y compraba una botella. Como la ven, ni yo me doy esos pinches lujos.
Imagínense todos mis años aquí tratando de ponerles el ambiente, chicas. Dale, sale. Seguimos pues invitando al público. Disfruten, ya que pues nuestros paisanos allá en... Ahora sí, migrantes, dice, que mi gente, que mi raza, que mis vecinos, que mis poblaciones por ahí disfruten a lo máximo. Por ahí nos piden un bonito tema, ellos nos siguen por ahí, por YouTube, el navegante, para saludar ahí al bolillo, al mentado gringo, al amado, eso por ahí está, el amigo Renato también desde aquí. Ya estamos transmitiendo esto al chachas, como dice, cariño va, cariño viene. Agradecemos pues a todos los colaboradores por ahí, autoridades que nos acompañaron durante estos días 28, 29, 30 y este primero de diciembre, dice mis amigos, que mi gente, que mi público baile. A disfrutar, paisanos, por ahí nos solicitan navegante, por ahí ustedes lo tienen. Así es que me lo están pidiendo en vivo y en directo, y en todo volumen. Esto dice Cristian Hernández y su radio banda. Bien, pues ahorita vamos a ver porque esa no la traemos, pero vamos a enviarles unos guapanguitos por ahí, bien chingononones, para que se apatalle el sabroso. Por allá por el norte está muy de moda el guapango, ¿sí? Así como aquí en Oaxaca, la chilena también por ahí por el norte, el guapango está rompiendo, ya saben. Así que ahí les va algo de guapanguito, dice. We'll be right back.
se oye el grito, pues, ¿ya se cansaron?